Aquí está la presencia, nada menos que el Sadistic Steve Strong, de Chiqui Star también. Vamos a hablar este jueves en Humacao, importantes encuentros. El Sadistic Steve Strong se enfrenta a TNT. Mr. Steve Strong, this Thursday at the Coliseum in Humacao, you have single competition against TNT. TNT, man against man. You are nearly unbeatable, man against man. But then again, I am not a man. I am beast, I have risen. And risen from the depths. The depths is where you're gonna be, TNT. Yes, the greatest martial arts expert. Breaking boards, breaking heads. Well, my living has been from breaking bodies and sending them to my God. And you, TNT, as great as you are, Luke has made me all the powerful. As many men as you have destroyed, I've destroyed more. And since the dawn of time, Luke has been all powerful. And Damien is on my side, and you do not stand a chance against Damien, Luke, and the Beast. Sadistic Steve Strong comenta sobre lo grande que es TNT. Este jueves en Humacao, cuando se enfrenta a Sadistic Steve Strong, que hombre a hombre TNT es poderoso, pero que en el caso de Steve Strong, él no es un hombre, él es un superdotado, él es la bestia, la reencarnación de la fuerza de Luke, el poder sobrenatural que va a acabar con TNT, un hombre que rompe maderas, que rompe ladrillos, pero que en el caso de Strong, él es especialista en ensangrentar a luchadores, romper huesos, romper costillas, y que el poder del guía que lo trae en este mundo lo ha hecho tan y tan fuerte como el poder de su propio guía, de su propia fuerza, y eso es lo que no va a poder sobrepasar el señor TNT. Y este viernes en el Coliseo Pachín Vicente de Ponce, lucha de venganza, Carlitos Colón y el Invader 1 buscan vengarse de Steve Strong y de Chiqui Star. Vimos en el programa, cuando comenzó el programa hoy, el daño que ustedes hicieron. Ensangrentados Carlitos, ensangrentado el Invader 1, los puertorriqueños están furiosos y el público clama venganza. Y eso es poco para lo que le va a pasar este viernes, tanto a Carlos Colón como al Invader número uno. La última vez que estuvimos en Ponce, ¿qué pasó? Carlos Colón cometió la idiotez de darle a Steve Strong con una silla, pero Carlos Colón, eso no es nada. Luego yo estaba luchando con el White Angel enjaulado, ¿y qué pasó? El Invader número uno se metió a la jaula, pero Invader número uno se te olvidó que esta bestia, este animal, estaba alrededor. ¿Y qué pasó? Los dejamos bañados en sangre, tanto a ti como a Carlos Colón. Y este viernes, lo siento, lo que comenzamos lo vamos a terminar de la manera que sea. Los vamos a dejar a ustedes peor de lo que lo dejamos la última vez que estuvimos en Ponce. Amigos, todo puede ocurrir. Anything else you want to add about what's going to happen this Friday against Carlos and Invader? That is what they're going to see. That is the only thing they'll be able to see. Lifelessness. Non-existence. You punks. You think you can stand the likes of Luke? You can stay in the ring with a man as great as Chiqui Star, who is a believer in the Almighty? Yes, Damien is number one. Luke is number one. And what are you two? Nothing. Because non-existence means nothing. And that is where you'll be. Steve Strong dijo cuando se acercó a la cámara, lo que van a sentir solamente Carlitos y el Invader 1 este viernes en Ponce es ese espacio negro cuando puso ese manto frente a la cámara. Van a sentir ese infinito oscuro donde nadie los puede rescatar. Van a recordar el baño de sangre que sufrieron el viernes pasado, y va a ser mucho más cruel el ataque de Steve Strong y de Chiqui Star. Van a ser insignificantes ante el poder de Luke, representado por Steve Strong y Chiqui Star, este viernes en Ponce.